I don't feel good. I don't feel good. Fíjense que tenía pensado ir al cerro. Tenía pensado ir al cerro, pero allá dale una vuelta allá al arroyo, allá a los animalitos, a los pajaritos que les llevé agua. No ha corrido agua por las zanjas, por los arroyos, no ha corrido todavía nada por aquí. Mientras no corra agua aquí en esta, en este arroyo, allá no va a correr todavía. Estaba pensando en ir para allá, pero está bien nublado, está bien nublado. Tengo pendiente y tengo un poquito de que me vaya a agarrar el agua por allá. Y aparte como que no me siento bien, me siento medio, el cuerpo medio cortado, medio. Me siento un poco rarito. Me siento un poco rarito. Iba con una intención, pero grande, de ir para allá, para el cerro, pero creo que no voy a ir. Creo que no voy a ir. Está demasiado nublado y no voy a hacer que de repente me agarre el agua y ¿para qué quieren? No, y aparte de que pues no me siento bien. No me siento del nada bien. No me siento bien. Y cuando no me siento bien, pues ¿para qué le buscamos? Mejor en otra ocasión. En otra ocasión sí. Primeramente Dios, vamos a ir. En otra ocasión. Déjenme siento aquí otro rato. Déjenme siento otro ratito, si me lo permiten ustedes. Gracias, qué amables son. ¿Cuántas cosas le pasan a uno por la mente? Yo pienso que todo eso tiene mucho que ver también para el estado de uno mismo, para el ánimo de uno mismo. Eso tiene mucho que ver, yo pienso que sí. Porque a veces, como ustedes han visto, ando con una aptitud, pero tremenda, buena. Bien animoso, bien. Fuerte, 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 pero ¿será que? Híjole, no sé cómo explicarles. Fíjense que yo estoy bien impuesto, me quedé bien impuesto el pasar mucho rato con mis hijos. Desde chicos y hasta grandes, y ahora ya de casados. Siempre andado con ellos, andaba con ellos y ellos andaban conmigo. Compartíamos un taco juntos, compartíamos el trabajo juntos. Y gracias a Dios que siempre encontramos trabajo, siempre encontramos trabajo. Y ahora que ya no están conmigo, están muy lejos, ¿cómo los he echado de menos? Mi hijo Moisecito. Jaelita, mi Brandon, Zully, mi hija Mayita, Danielito, Caleb y Davidito, todos ellos,
Me hacen mucha falta. Me hacen muchísima falta. Yo pienso que todo eso tiene mucho que ver para ese sentir que yo siento. A veces esa tristeza, esa soledad tan inmensa que a veces nos tumba, a veces nos tumba. Es por eso que yo tengo muchas ganas de salir de aquí por unos dos meses salir de aquí, de mi ranchito, y estar, aunque sea cercas, y acercarme a esa línea divisoria, a esa línea que divide a México y a Estados Unidos, y de perdido asomarme por allí y decir, mira, allá para adentro está mi hijo, su familia. Allá está mi hija y su familia, aunque sea con eso. Pero créemelo, que primeramente Dios voy a ir. Primeramente Dios voy a ir y me voy a acercar a esa línea entre Tijuana y San Isidro. La línea que divide y que solo aquellos que tienen papeles, aquellos que tienen visa, pueden entrar y salir. Te he perdido mirar cómo entran y cómo salen. Y mirar hacia allá, hasta el horizonte, hasta por allá. Y poderle decir a mi hijo Moy, mi hija Mayita, hola, hijos. Los quiero mucho. Ay, ay, ay. Gracias a Dios que aquí está mi hijo Marco cercas. Puedo ir a visitarlo. Él viene y me visita. Mi nuera Kesia. Es una gran mujer bien responsable, bien trabajadora. ¿Y qué decir de Santi y de Mateo? Pobrecitos, cada que voy. Abuelito, ¿quieres esto? Toma, ¿quieres? Bien dadivosos, al igual que su mamá, al igual que su papá. ¿Y qué decir de mi hijo David? Pues bueno. Aquí estoy cerca de él y él está cerca de mí y aquí estamos, y aquí estamos. Ay, disculpen, yo pensaba ir para el cerro, pero no se me hizo, no me sentí bien. De todo eso que ya les conté, por hoy no me sentí bien. Hay veces que me gana la tristeza, me gana la soledad, me gana todo. Y hay veces que me siento, nomás de pensar, fíjense, en todos ustedes. Gracias a Dios, primeramente, a todos ustedes. Eso me levanta el ánimo. Eso me ayuda mucho para seguir en la lucha. Yo, como les digo, pensaba ir allá, pero en otra ocasión voy a ir para allá, para el cerro, para el arroyo aquel que, donde les llevé agua a los pajaritos, a los animales. Me preocupan mucho los animales a mí. Pero bueno, otro día será. Otro día será. Otro día será. Otro día será. Nunca he hecho yo esto, pero ahora sí lo voy a hacer. De perdido, como les digo, esta vez que vaya para Ensenada, que necesito. Con el permiso de todos ustedes, mis seguidores y seguidoras, ir un tiempito a Ensenada y de allí irme a Tijuana. ¿Por qué no? Ay, si por ahí un gringuito que me diga, don Ángel, pásele. Con muchísimo gusto, ¿verdad? Pero se vale soñar.
Pero sí, tengan presente eso, que si voy a Ensenada, voy a ir allá a la línea, ¿por qué no? Voy a ir a la línea allí y de perdido hacerle así, asomarme. Sí se puede, ¿por qué no? Ahí donde entran y salen, ahí todo eso. Donde está el puente y todo eso ahí por ahí. Cuídense mucho, mis amigos. Cuídense mucho. Hoy no pude ir. Ahora sí que, como dicen por ahí, me quedé vestido y alborotado. Yo le pediré mucho a Dios por todos ustedes, así como ustedes le piden a Dios mucho por mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido. Y aquí andamos. Gracias a todos los que me quieren. Gracias a todas, a todas, a todas, a todas las que me quieren. Los quiero mucho. Un beso, un abrazo, hasta donde se encuentren. Los quiero mucho, demasiado. Que Dios me los cuide y a mí y a mi linda familia que no nos olvide. Gracias por estar aquí siempre conmigo. Muchas gracias.